Déjeme saludar en estos momentos a la senadora federal de Morena por el estado de Guanajuato, Antares Vázquez a la Torre. Senadora, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Vicente. Pues acá andamos. No sé si me oyen bien porque como que yo me veo lenta, pero ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Yo en San Francisco, California, te escucho perfectamente, senadora. Excelente, pues me da mucho gusto estar ahora en la mañana aquí contigo, Vicente. Oiga, senadora, es que estoy advirtiendo, y conste que desde que dio el banderazo, la luz verde, Claudio X González, lo he estado mencionando, una campaña para el golpeteo ahora dizque para defender al INE, y están torciendo con el apoyo, no solamente de políticos, sino de comunicadores, analistas, expertos, están torciendo esto de la reforma electoral para proteger los privilegios y a los privilegiados del INE. Mienten al decir que se busca la desaparición del Instituto Nacional Electoral, senadora. Absolutamente mienten. Y mira, se aprovechan de que no suele la gente ver las iniciativas que son información pública, están en la página de la Cámara de Diputados ahorita porque esa iniciativa fue enviada por el presidente de la República a la Cámara de Diputados. Entonces, en ninguna parte dice todo lo que ellos dicen que va a suceder. Y es un poco todo esto, Vicente, de lo que siempre hemos sufrido en este movimiento, que íbamos a estar como Venezuela, que se va a caer la economía, que va a haber la devaluación, que van a ser los gasolinazos y todas las mentiras que se han ido cayendo una por una. Ahora siguen mintiendo, como mintieron también con la reforma eléctrica, como han mentido con la supuesta militarización del país. Es una tras otra, es una campaña orquestada en contra del gobierno de México para estar totalmente denostando, pero les sale muy mal, les va muy mal, porque la gente ya no es como antes era. Ahora la gente acude a fuentes fidedignas de información, como Sin Censura. Ahora la gente nos pregunta, la gente está participando en el debate público. Así es. ¿Quién está detrás? ¿Has ya advertido quién está detrás de esto? ¿Es Claudio X González, como lo he señalado yo, senadora? Por supuesto, porque él es el jefe de la derecha. Él es el que está actuando como comandante de la derecha y él es el que orquesta todas estas campañas en la que participan muchos, ¿verdad? Los medios tradicionales de información, por supuesto los partidos de la derecha, en particular el PAN, y por supuesto se van sumando otras voces. ¿Y qué decir de los grandes beneficiarios de los organismos autónomos, como los actuales consejeros, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, Isidro Murayama, y bueno, otros que están ahora, resulta que defienden al INE? Pues yo decía ayer en un video, yo defiendo al pueblo. Pero andan con todo. Ahora el presidente no trabaja como dice que trabaja. Ahora las facultades del presidente están a debate de estos personajes. Andan desatados y desesperados. Y creo que esto se va a ir incrementando en la medida en que vean que ni el rey del cash ni las guacamayas les han servido contra el presidente, senadora. Como bien dices, Vicente, esta embestida mediática, bueno, Andrés Manuel López Obrador la ha sufrido desde hace décadas, pero ya en el gobierno de la Cuarta Transformación, pues ha ido poco a poco escalando a más, en la medida en que quedan más en evidencia. Y mira, Vicente, hasta el presidente les ha dicho en mañaneras, no debería estar diciéndoles lo que hagan porque hasta asesoría gratis les da, porque les dice, todo esto tiene un efecto boomerang, va y les pega a ellos de regreso, porque las mentiras acaban por caerse y un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que todos los días informa y que además el pueblo lo escucha, el pueblo lo ve, entonces pues les resulta muy incómodo y ya no saben qué hacer porque como ellos no tienen proyecto, no hay un proyecto de nación, no tienen propuestas para este país, habían hecho uso de los medios tradicionales de los que tienen cooptados, por supuesto, para estar golpeando y generando
este golpe blando de estar mintiendo, la guerra sucia y demás. Sin embargo, con medios como Sin Censura y otros alternativos que han surgido, y la propia mañanera del presidente, pues hasta eso se les cae, ¿no? Entonces están en una situación sumamente precaria, pero parece que no se dan cuenta. Senadora, pero sí, vaya que se andan desesperados, ya están pasando al insulto, ¿no? Leo, por ejemplo, a Vicente Fox, leo a otros personajes, por ejemplo, Vicente Fox, eres un cabrón bien hecho, le dice al presidente Andrés Manuel López Obrador, entiende de una vez, el INE no es tuyo, es nuestro, es de todos los mexicanos, y aquí en esta te chingas, eres un ave de rapiña. Vaya nivelito que se carga, ¿no? O de plano ya le están pegando muy duro a las drogas. Mira, ahora sí están llegando, tienen tal desesperación que fuera máscaras, como dice el presidente, están siendo vistos ya como son. Ellos normalmente, los panistas en particular, se han puesto una máscara de bella, linda, tierna, de valores, pero están tan ya fuera de su zona de confort que se les cayó la máscara y ya están saliendo los monstruos, que en verdad son esos monstruos que han ocultado, que han pretendido ocultar durante años y que el pueblo de México ya puede ver en todo su, ahora sí que en toda su fealdad, ¿no? Son la característica de la derecha es que son clasistas, racistas, que son que insultan, que son violentos, son generadores de violencia. Por eso mi estado Guanajuato está como está de violencia. Ese es el verdadero rostro de la derecha. Pero las cosas que dicen ellos normalmente en campaña, las supuestas propuestas, son todas como las de la izquierda, porque las de ellos son inconfesables. Son cuestiones que no pueden ni siquiera mencionar porque obviamente nadie votaría por ellos. Son monstruosos. Y así sale el señor Vicente Fox en todo su esplendor de la monstruosidad. Oiga, senadora, si lo de Vicente Fox encabrita, imagínese ayer que veía por puro accidente la cuenta de Twitter de Manuel Cloutier, quien ha regresado al PAN, y pone una fotografía del presidente, no sé si la viste, y me parece ya muy bajo, ¿no? En su momento han arremetido contra Citlali Hernández, ahora en esta grosería contra el presidente, ¿estará gordo o hinchado? ¿Podría estar hinchado de soberbia o de cagada? ¿Tú qué crees? ¿Qué es esto, senadora? Este personaje que fue legislador incluso del PAN y que ahora está convertido en la desgracia de la familia Cloutier, con mucho respeto para Tatiana Cloutier, la exsecretaria de Economía y excoordinadora de la campaña que llevó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Mira, Vicente, es que ese es el rostro, lo que te digo. A mí también me atacan, te atacan a ti, a todos nos atacan por nuestro físico, etcétera. Pero les podemos decir, pero si hola. O sea, ¿cómo Cloutier ataca de gordo al presidente? O sea, por lo menos que se ponga un espejo enfrente, habría que ser más modestos. Y además, quien se mete con el físico de las personas, quien se mete a insultar a una persona, es porque no tiene ideas, no tiene ya argumentos, entonces tienen que recurrir a la descalificación física, que ese es otro asunto, ¿no? Ya el colmo de los colmos, senadora, porque sé que anda ocupada, pero este sí es un tema que a mí en lo particular me llama mucho la atención, cómo la élite católica de México le ha entrado a esta tramposa defensa del Instituto Nacional Electoral. Comunicado de prensa de la conferencia del Episcopado Mexicano. Mensaje al pueblo de México, dicen, sobre la iniciativa de una reforma constitucional en materia electoral. La grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Ponen esta cita del Papa Francisco y dicen,
los obispos católicos de México representados en la Conferencia del Episcopado Mexicano expresamos nuevamente nuestro más amplio reconocimiento a la importante labor que realizan en la vida democrática de nuestro país el Instituto Nacional Electoral y el correspondiente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se trata de una institución ciudadana que ha madurado gracias a su autonomía de los poderes políticos y en estrecha relación con la ciudadanía y la pluralidad de los partidos políticos. Ha permitido durante los últimos 25 años la realización de procesos electorales generales o locales justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables de forma legal y pacífica para la renovación de los cargos de elección popular. Creo que estaban dormidos durante el 2006 cuando se robó la elección Calderón, pero bueno, perdón, ese es un comentario de mi cosecha. El INE y el tribunal hoy son el resultado de la lucha y compromiso de miles de mexicanos de la sociedad civil y de todos los partidistas quienes lograron abrir caminos para la democracia real en México. Desde su fundación, el principal fruto que fue el que el gobierno dejó de ser juez y parte en los comicios electorales y comenzó la transición a la democracia con alternancia en las tareas de gobierno a nivel local y federal, dando paso a gobiernos de distintas opciones políticas, ya sea en los congresos de los estados, en las gubernaturas y municipios de los mismos, junto a la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal y el Congreso Legislativo en su conjunto. El INE tiene una gran aceptación en la ciudadanía, siendo una de las instituciones más confiables para los mexicanos, pues ha forjado la cultura de la identificación oficial con la famosa credencial de elector, ha motivado la participación y organización de los ciudadanos para ser los garantes de la imparcialidad y la legalidad electoral, ha fiscalizado las contiendas electorales, ha impulsado condiciones de equidad en las contiendas y ha dado solución en el marco de la ley a las inconformidades y controversias a través del Poder Judicial Electoral. El INE goza de un merecido reconocimiento internacional, siendo un ejemplo a seguir en muchos otros países. Todas las instituciones y las leyes son perfectibles. Todo proceso puede siempre mejorar, como de hecho ha venido sucediendo en el Instituto Federal Electoral de la primera etapa y el Instituto Nacional Electoral actual. Sin embargo, expresamos nuestra franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos e instituciones de la sociedad civil y de las mismas organizaciones políticas, por el impulso que se da una reforma constitucional en materia electoral por iniciativa del Ejecutivo Federal, que está en proceso en la Cámara de Diputados y que por su orientación y motivos es claramente regresiva, más aún constituye un agravio a la vida democrática del país, reforma destinada a afectar a la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista. Ningún ciudadano, y menos los gobernantes que juraron guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las instituciones que son el soporte del Estado mexicano, como es el caso del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan. Por tanto, unimos nuestras voces como pastores de la Iglesia Católica en México desde el ejercicio de nuestro compromiso con el bien común, que es un derecho propio y con millones de ciudadanos que piden detener el intento de minar a estas dos instituciones a través de reformar la ley constitucional. Exhortamos respetuosamente al Poder Ejecutivo y Legislativo a que asuma su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones, dicen desde la Conferencia del Episcopado Mexicano. Deme su opinión, senadora, y bueno, pues ojalá que también, si ya le van a entrar al tema político desde la Iglesia Católica, asuman sus responsabilidades fiscales y tributarias. Digo, pues el que se lleva se aguanta. Pues mira, Vicente, yo respeto mucho las creencias de las personas. La gente es muy respetable en las creencias. Pero hace muchos años, de hecho, la segunda transformación se refirió precisamente en buena medida a la separación de Iglesia y Estado, primero. En segundo lugar, se ponen esos de la derecha muy intensos respecto a la recomendación de la CNDH y dicen y reclaman y que porque no tiene ningún derecho para opinar y emitir una recomendación, pero nadie de ellos dice nada de que el episcopado esté opinando de esta manera. Tercero, lo que están diciendo es mentira. Y es muy lamentable que viniendo de autoridades eclesiales
se mienta deliberadamente y es muy fácil constatar la mentira porque la iniciativa está escrita. Entonces, que la gente la pueda leer, no se va a afectar la autonomía del INE, primero. Dos, no se está atentando contra el INE. De hecho, al contrario, se está profundizando la democracia en varios sentidos. Primero, no desaparece el INE, se transforma en el INEC, que es el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. O sea, no nada más con la elección, sino también las consultas populares que nosotros hemos ido formando, ya está en la ley, en la Constitución, y es un derecho de la ciudadanía, la democracia participativa. Además, lo que se pretende es que las personas que se supone que son garantes de la democracia de este país sean electas democráticamente también. Y no tiene por qué costar tanto dinero. ¿Por qué en otros países cuesta mucho menos la democracia? Acabamos de ver el día de ayer, antier, la elección en Brasil. Y además de que fue más rápida, es mucho más barata en un país mucho más grande que el nuestro, ¿no? Entonces, están mintiendo. Están, ¿por qué? Porque ya va a haber menos diputados y senadores, diputadas y senadoras, porque no va a haber plurinominales. Eso es lo que le afecta a la oposición, porque entonces pues tienen que ganar elecciones y eso les anda costando trabajito ahorita, pero es el pueblo de México el que define. Ahora resulta que dicen que el INE tiene una amplia aceptación ante el pueblo. Pues, ¿ante cuál pueblo? ¿Cuál pueblo es al que preguntaron? Porque tú ve, Vicente, lo vivimos diario. A mí todos los días la gente me dice que hagamos algo con el INE. Todos los días me lo dicen. Entonces, aquí hay un problema de disonancia comunicativa, hay un problema de disonancia en cuanto a el pueblo, que es lo que entienden ellos por el pueblo de México y lo que en realidad sucede. Están ellos diciendo que López Obrador hace quién sabe cuántas cosas y la gente mayoritariamente dice otra cosa. Entonces es muy lamentable este comunicado, muy lamentable desde mi opinión, porque no está recogiendo el sentir popular. Pues, senadora, estamos al pendiente para también opinar sobre esta campaña torcida desde la oposición y ahora hasta de la Iglesia Católica. Yo te agradezco que hayas llegado a esta cita con la audiencia de Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes sociales? Porque precisamente ahí también se está dando la batalla y la estás dando tú de frente. Mira, en Twitter me encuentran como Antares Vaz Ala, también me encuentran en Facebook, en Instagram y en TikTok como Antares Vázquez Alatorre. Para que me sigan, nosotros estamos informando constantemente. Yo te mando un abrazo desde San Francisco, California, en donde llueve y se complica la comunicación, pero gracias a esta tecnología es que estamos conectados, querida Antares. Un abrazo a ti y a tu equipo, senadora. Igualmente, Vicente, saludos a todas y a todos. Gracias, que pases excelente día. Al maestro Ricardo Sevilla, que ya llegó a este espacio libre como el viento para hablar de estos personajes que han sido exhibidos una y otra vez en la mañanera, porque andan con todo. Héctor de Mauleón, Raimundo Rivapalacio, nado sincronizado contra la investigación del gobierno de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Te saludamos desde San Francisco, un San Francisco que llueve, en donde llueve, mi querido Ricardo Sevilla. Querido Vicente, público memorioso, y a quienes también les está lloviendo es a la oposición, y le está lloviendo azufre porque no se levantan con nada, ya tienen absolutamente calcinada la credibilidad, y es que, como tú bien dices, sigue el nado sincronizado entre los opositores a la Cuarta Transformación, entre los opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, personajes como los que mencionas, Héctor de Mauleón y Raimundo Rivapalacio,
hacen de todo, combinando natación, gimnasia, danza rítmica para elaborar esforzadamente una narrativa golpista, pero que carece absolutamente de reflexión intelectual. Ellos la quieren disfrazar así, dicen es una reflexión intelectual, no es así, y ellos lo saben perfectamente, pero se obstinan en hacerlo y se empeñan en hacerlo porque hay mucho dinero de por medio, esa es la realidad. Que no se nos olvide en ningún momento que Héctor de Mauleón y Raimundo Riva Palacio, además de ser amigos, trabajan en un medio de comunicación, no trabajan en un medio de comunicación independiente, no trabajan en una televisora independiente, ni en un periódico independiente, no. Aquí la diferencia es honda y profunda. Estos personajes trabajan en empresas de comunicación que, aunque ellos se quieren presentar como paladines de la información, no lo son. No lo son, al contrario, son empleados que trabajan en empresas que lucran con la información y con el periodismo a modo, si es que puede existir eso. Y si entendemos esto, nos vamos a llevar muy bien todos, porque se va a revelar claramente lo que estos personajes son. Héctor de Mauleón trabaja y cobra en la empresa El Universal, Compañía Periodística Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Raimundo Riva Palacio es propietario, ya lo hemos dicho, ya lo hemos develado, en una empresa llamada estrictamente Digital Sociedad Civil. Eso quiere decir que no hay neutralidad ni en sus análisis, ni en sus investigaciones, ni en sus opiniones. Todo lo que publican está fríamente pensado, fríamente calculado para agradar a sus clientelas y en todo caso para denostar y para atacar a quienes no se han dejado chantajear por sus golpes mediáticos. López Obrador y Alejandro Encinas no son la clase de personajes que se dejen intimidar por estos sicarios de la pluma y por eso han desatado la furia de los opositores. Encinas ni López Obrador se muerden las uñas, no se las muerden ni palidecen ante las críticas de Héctor de Mauleón, ni de Raimundo Riva Palacio, ni de Carlos Marín, ni de Ciro Gómez Leyva, ni de todos estos personajes que están lanzando una andanada de críticas en contra de la investigación que está tutelando Alejandro Encinas. Ellos saben perfectamente el enorme peso y la responsabilidad que abrazó el gobierno federal ante el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y todo lo que se ha presentado e investigado, quieren mermarlo ante la opinión pública. Por un lado, Héctor de Mauleón sostiene hoy que en el informe sobre el caso Ayotzinapa presentado por el subsecretario Alejandro Encinas en agosto pasado, pues nació muerto, es como una especie de zombie, de acuerdo con este personaje, y dice que al grupo interdisciplinario de expertos independientes le tocó hacer la autopsia. Imagínate nada más, qué dislate, qué tontería, de cuando acá estos personajes han mostrado algún tipo de empatía con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, en ningún momento. Por otro lado, fíjate, Raimundo Riva Palacio sostiene que la investigación del caso Ayotzinapa está dando tumbos y provocando descrédito para el presidente López Obrador. ¿Qué descrédito está provocando? No lo dicen. Ninguno de los dos ofrece pruebas, ninguno de los dos ofrece datos duros ni contundentes. En ambos textos cunden la descalificación, el ataque frontal y el intento de desacreditar en todo momento al gobierno federal. Evidentemente se trata de un golpeteo sincronizado. Evidentemente ambos personajes están de acuerdo, porque si observamos nítidamente las palabras que ambos personajes utilizan, nos vamos a dar cuenta que son variantes calcadas sobre un mismo tema. Eso nos hace pensar, nos hace recelar que esta postura no es ni de Héctor de Mauleón, ni de Raimundo Riva Palacio, sino de alguien que pudo haberles dictado línea, porque están muy bien sincronizados los textos. Ahora, esto nos revela que el caso Ayotzinapa sigue sacando ámpula, y si no leemos, y lo hemos dicho en diferentes espacios, completo el informe de la presidencia de la Comisión del caso Ayotzinapa, vamos a estar en graves problemas, porque si nos descuidamos, vamos a toparnos con estos personajes que están esparciendo interpretaciones falsas. Estos personajes carecen de absoluto
absoluta veracidad. No son personajes fiables, no son personajes que hagan investigaciones. Todo, insisto, lo que están haciendo tiene que ver con su agenda personal. Estos personajes son tramoyistas disfrazados de reporteros, de periodistas, de escritores, de analistas, pero no quieren que se esclarezca este crimen. A estos personajes que hemos tildado de desalmados porque no hay forma de calificarlos de otra manera, no les importa que a los desaparecidos los hayan buscado otros estudiantes, profesores, autoridades. Eso no les interesa. Lo que les interesa, y hay que decirlo con todas sus letras, es que vayan y lean sus contenidos. Es una guerra por la narrativa y estos personajes no están dando la guerra de manera noble. El periodismo es un oficio noble, no porque lo haya dicho el presidente López Obrador, sino porque nosotros, los que nos dedicamos a esta profesión, la respetamos y llevamos a cabo ese trabajo. Pero en el caso de estos sujetos, da pena, da vergüenza que se hayan adherido a la narrativa del execrable Carlos Marín, del abominable Héctor Aguilar Camín. Solo les interesa defender la pinchurrienta verdad histórica así llamada, y la defienden porque ha convenido a sus intereses económicos. Fíjate nada más. Estos personajes son amigos de Miguel Ángel Mancera, y en su momento nosotros aquí en Sin Censura hemos presentado pruebas de cómo recibieron dinero. ¿Qué fiabilidad puede tener estos periodistas? ¿Qué fiabilidad puede tener estos analistas? Todo el tiempo están mirando hacia el público, hacia la narrativa que está impulsando Claudio X González, Gustavo de Hoyos, todos estos personajes golpistas, y no nos dice nada Guillermo Sheridan, que es un supuesto cazador de plagios, no nos dice nada nunca al respecto de que estos personajes estén plagiándose unos y otros, tanto en Twitter como en los artículos que publican en El Financiero, en El Universal, en Milenio y en todas partes. Entonces, hacemos un llamado a la gente para que no se deje sorprender. Lean, insistimos siempre, ese informe del caso Ayotzinapa. Ahí está, ahí pueden ustedes encontrar todos los detalles, toda la narrativa, todo lo que se está llevando a cabo, cómo se está investigando, la metodología, los personajes, todo. No se dejen engañar, por favor, y se dejen morder por las fauces hambrientas de estos periodistas ávidos de chayote. Querido Ricardo, te saluda con mucho gusto Toño Ruiz. Tuvimos un problema con la comunicación ahora con Vicente Serrano debido a la normal y constante lluvia en San Francisco. En San Francisco llueve todo el año, ¿no? Y es algo como muy, muy típico de esa ciudad. Pero mira, ¿qué te parece si continuamos con el tema? Te saludo con mucho cariño. Quiero expresarle al público consentidor que, y el público memorioso, como tú le llamas, que verdaderamente disfruté estar este fin de semana en los datos duros contigo, hablando precisamente de este tipo de temas. Y le voy a pedir a don David que nos grabe, porque hoy en la conferencia de prensa mañanera, hubo un, híjole, ¿cómo llamarlo? Una situación verdaderamente cuestionable que estoy completamente convencido se relaciona a esto que nos planteas sobre el actual de dos personajes como Raimundo Riva Palacio y Héctor de Nauleón. Una situación en la que pues quedó exhibida la prensa en lo general, la prensa corporativa, y cómo es que pues hay una serie de situaciones verdaderamente cuestionables. El reportero del Financiero, Arturo Cerda, le recriminó al presidente López Obrador, muy en el tenor de Riva Palacio y de Mauleón, que el grupo interdisciplinario de expertos independientes pues iban a conocer que no se puede garantizar la autenticidad de los mensajes de WhatsApp presentados en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia por el caso de Ayotzinapa. Le reprocha directamente al mandatario que haya dicho que ese informe pues era la columna vertebral de la investigación. El presidente dice, no, pues es que es, pero hay muchas más pruebas, hay muchas cosas en las que se tiene que actuar. Creo que vale la pena que escuchemos estos planteamientos que hace el presidente López Obrador en la mañanera para que podamos analizar ante pues estas pifias, estos dislates, como tú le llamas, e hipocresías disfrazadas de periodismo. Vamos a escuchar lo que le plantea el tipo este y lo que le responde el presidente López Obrador. Democrático.
Gracias, presidente. Buenos días. Arturo Cerda, del financiero Bloomberg. Señor, ayer el GIEI presentó su valoración de la información que presentó el subsecretario Alejandro Encinas respecto de la investigación del caso Ayotzinapa. Y pues básicamente dejó en duda la fiabilidad, no le da el peso que el subsecretario a estos mensajes de texto que pues definirían o describirían lo que pasó la noche del 26 de octubre allá en Guerrero. Usted lo puso este informe como la columna vertebral para las acciones por venir, pero pues ahora no parecen tener el peso suficiente para respaldar esto, y el GIEI incluso pues llamó a la Fiscalía General de la República a no generar investigaciones falsas, a no deformar el trabajo que se ha hecho. Los padres de los estudiantes refrendaron su confianza en el trabajo, en la validación del GIEI, y expresaron tristeza porque no hay verdad en este caso. ¿Qué va a pasar con la investigación? ¿Habló usted ya con el subsecretario respecto de lo que se dijo ayer del trabajo de su investigación? Sí, le tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas. Es un hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información. Y se tienen todos los elementos para sostener la investigación. Y se van a seguir haciendo averiguaciones y se va a ir consolidando, fortaleciendo esta investigación y se va a hacer justicia. Lo que sucede, ya se los expliqué en una ocasión, es que pensaban que no íbamos a actuar, ni que se iba a ir pasando el tiempo. Entonces, les sorprendió la decisión que se tomó de hacer detenciones, sobre todo al procurador Murillo Caram y a militares. Porque no tenían esa intención. Entonces, cuando se toma la decisión de que no va a haber impunidad para nadie y se actúa, pues se les descuadran. ¿Por qué Héctor de Mauleón o Raimundo Riva Palacio, por qué Arturo Cerda, por qué El Financiero, por qué El Universal no habla precisamente de eso, de cómo es que de pronto cambió completamente la idea sobre la investigación de Ayotzinapa, cómo es que se exhibió a los que no habían exhibido ellos, a los que no exhibió Héctor de Mauleón, a los que no exhibió Raimundo Riva Palacio, Arturo Cerda, El Financiero, El Universal y Reforma, y ahora sí, ¿no? Resulta que pues hay una gran problemática desde el gobierno. Te escuchamos, querido Ricardo. Toño, qué gusto saludarte y también me la pasé muy bien conversando contigo sobre este y otros temas, los temas literarios, esos temas que no le interesan a la oposición flatulenta. Fíjate qué interesante, y esto llama muchísimo la atención. Estos personajes eran los mismos sujetos que desacreditaban al GIEI. Lo desacreditaban por completo. Si revisamos las columnas anteriores desde hace ya años, Héctor de Mauleón, Raimundo Riva Palacio, incluso su amigo de Excelsior, Jorge Fernández Menéndez, todo el tiempo estuvieron desacreditando, decían, ¿por qué mienten de forma tan descarada? ¿Por qué le dan posibilidad incluso de ofrecer estas pruebas al GIE? Ellos dicen que nada de lo que
de lo que estos personajes presentaban era consistente. Sin embargo, ahora ya se colocaron del lado contrario. Ahora le están dando todo el crédito. Dicen que lo que estos personajes, estos supuestos expertos independientes están presentando es muy consistente y que estas capturas de WhatsApp no lo son. Entonces, ¿de qué lado están puestos? ¿Están puestos del lado del GIE? ¿Están puestos del lado del gobierno de López Obrador? Aquí hay una inconsistencia muy interesante y estos personajes parece que están confiando en que la gente no los está leyendo. Y por supuesto no los lee prácticamente nadie, pero nosotros lo hacemos para ver precisamente que estos sujetos se están contradiciendo. Estos personajes no están interesados en que se revele esta trama en el caso de Ayotzinapa. Una trama muy compleja, pero si no se leen los informes que se están presentando, no vamos a entender absolutamente nada. Hay que hacerlo, hay que leerlo. Ahora, por otro lado, el presidente López Obrador en la mañanera habló de Manuel Arroyo. Este sujeto, ¿quién es? Lo hemos dicho en varios momentos. Es el dueño de Comcelat, esta empresa que le vendía videovigilancia y le sigue vendiendo videovigilancia a varios penales. Estos sujetos se dedican a vender equipo técnico para la transmisión de contenidos, incluso televisivos. Es un proveedor, el dueño Manuel Arroyo, lo hemos exhibido. Estos son los personajes con los que está trabajando Héctor de Mauleón, con el personaje que está trabajando y cobrando Raimundo Riva Palacio en El Financiero. No hay que dejarnos sorprender, hay que leer todo lo que tenemos a nuestro alcance, pero por supuesto que tiene razón el presidente López Obrador al decir que este sujeto, aunque no lo mencionó por su nombre, Manuel Arroyo, nosotros sí, es un sujeto que le vende equipo de producción a Televisa, a Televisión Azteca, a Milenio TV, a MBS. Entonces son empresas muy interesantes porque todas casualmente están en contra de López Obrador. Ahí Televisa medio que quiere coquetear con el actual gobierno y Televisión Azteca de cuando en cuando, pero son empresas que todo el tiempo han estado tratando de adherirse a la famosa verdad histórica y ahora casualmente Héctor de Mauleón, Raimundo Riva Palacio, Jorge Fernández Menéndez hacen el nado sincronizado y le dan toda la credibilidad a este grupo de expertos supuestamente independientes, cuando en su momento dijeron que lo que tenían eran agendas políticas. Incluso había una relación ahí con integrantes de la propia ONU y estos sujetos lo dieron a conocer en Excelsior, en El Financiero, en Eje Central, en el caso de Raimundo Riva Palacio. Entonces, no nos dejemos sorprender porque estos personajes no están a favor ni de un lado ni del otro, están a favor de sí mismos y de todo lo que se oponga a la Cuarta Transformación, todo lo que se oponga al gobierno federal, todo lo que se oponga al gobierno de López Obrador. Y querido Ricardo, pues déjame también ya regresarle el micrófono a nuestro queridísimo Vicente Serrano, que se está reconectando con nosotros ante la incesante lluvia de San Francisco. Vicente, el micrófono es todo tuyo. Claro que sí, mi querido Toño, y gracias por continuar a las personas que nos están viendo y escuchando. Aquí corrimos con el buen Tirso a este café en la esquina de la preparatoria de este barrio, de esta zona de San Francisco. Y desde aquí, mi querido Ricardo, pues también el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió a Sergio Sarmiento este reto que es brutal. Si tú demuestras que tengo nexos con el narcotráfico, renuncio a la presidencia inmediatamente. Creo que más claro ni el agua, y es un reto que es válido. Cuando desde los medios de comunicación corporativos, muchos se han dado a la tarea de buscar minar la credibilidad del presidente. ¿Qué te parece si vemos y escuchamos lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador de reto a Sergio Sarmiento? Ah, saludó a la señora, a la mamá. Una de mis visitas, llegó la señora
y la saludé. Y lo volvería a hacer, porque respeto a la gente mayor. Respeto a cualquier persona. Y tengo mi conciencia tranquila. Pero si hubiese una prueba de un acuerdo, si Sarmiento presentara una prueba, renuncio a la presidencia, porque lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad. Pero él está acostumbrado a mentir, miente como respira. Señor, finalmente… Y se fue creando, ¿no?, la aureola de una gente seria, objetiva, profesional, engañando a muchos, pero al final, pues, tampoco es único. No. Es como cuando le planteé a Loret de Mola lo mismo, a ver, dejo la presidencia, doy a conocer mi testamento, se aparece de que en mi testamento escribo de que mi heredero político va a ser mi hijo Andrés, se aparece eso, como tú lo señalas en tu escrito, dejo la presidencia. Y si no es así, aunque voy a dar a conocer mi testamento, que no me gustaría, pero lo haría si él aceptara, tú dejas el periodismo. Porque el periodismo es un oficio limpio, que ni los más sucios periodistas han podido mancharlo. Señor, finalmente… Y se requiere ética. Pero no, callado, porque pues pertenecen al AMPA del periodismo y la consigna que tienen es de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Entonces, y son muchísimos. Es un sistema muy parecido al porfiriato. Es una cúpula de oligarcas, voceros, periodistas, intelectuales orgánicos y salameros, que nunca falta. Señor, finalmente del… Como lo que te decía, querido Ricardo, desde la semana pasada, ahí en los datos duros, esto que te comentaba es la degeneración del periodismo, eso que plantea el presidente López Obrador, la degeneración exhibida absolutamente en un personaje como Sergio Sarmiento, que siempre ha pues detentado algún tipo de superioridad, según él, ¿no? Claro está, ¿no? Superioridad periodística, ¿no? Es, parece, siempre tiene la nariz hacia arriba, como si, estuviera oliendo los más altos, las más altas flatulencias, ¿no? O de un Carlos Loret de Mola que, a pesar de la serie de montajes que él mismo ha aceptado, por los que ha ofrecido disculpas, sigue detentando los más altos puestos del periodismo en México, e incluso escribe para el Washington Post, ¿no? Eso es verdaderamente ridículo. Te escuchamos, querido Ricardo.
Que acepte el reto, querido Toño, público memorioso, que acepte el reto Sergio Sarmiento y que se ponga de acuerdo con Carlos Loret de Mola. Y si ambos personajes trabajan como suelen hacer en este nado sincronizado y tienen las pruebas, los pelos de la burra en la mano, los datos duros de que López Obrador tiene vínculos con el narcotráfico, ya se los dijo, renuncia a la presidencia de la República, ellos quedarían como los grandes periodistas de la historia que hicieron renunciar a un presidente de México, pero no tienen datos, no son periodistas, son personajes que están hablando desde la entraña, desde la víscera, son personajes que no hacen periodismo, son personajes que, como ha dicho López Obrador, como apuntó esta mañana, se han rodeado de esta aura de intelectuales, todo lo saben, todo lo piensan, todo lo dicen, y no son sino personajes abyectos que todo el tiempo están mirando hacia las clientelas, todo el tiempo están desinformando a la gente porque han encontrado, como se dice popularmente, un nicho de oportunidad. Y no han dejado en ningún momento de que vengan las nuevas generaciones de periodistas, de comunicadores, de escritores, de conductores a sucederlos en esto. Y no quieren retirarse porque ellos saben perfectamente que la jubilación no les va a comportar todo el dinero que han sacado, todo el dinero que le han saqueado a este pueblo con mentiras, con engaños, con fake news. Entonces van a obstinarse ahí, yo diría que prácticamente hasta que tengan el último aliento de su vida, porque poderoso caballero es don dinero, porque estos personajes no le van a tomar la palabra al presidente López Obrador, y él lo sabe muy bien, porque lo ha dicho y lo subrayó, ni los más sucios, ni los más corruptos periodistas han logrado envilecer al periodismo, porque esta es una labor humanista, esta es una labor a la que te entregas de corazón y no por el ponzoñoso dinero que han ido estos en pos de tenerlo y tenerlo en grandes cantidades. Entonces, no vamos a ver a Sergio Sarmiento hacer un dúo con Carlos Loret de Mola para que saquen al presidente López Obrador de la presidencia de la República. No va a suceder, y no va a suceder porque estos personajes no tienen pruebas, y eso hace un retrato hablado de a quién está enfrentando el periodismo en este momento, a personajes zafios, a personajes corruptos y a personajes mendaces. Querido Ricardo, te agradezco mucho que siempre llegues a esta cita con la audiencia de Sin Censura. Maestro, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras? Porque sí, querido Vicente, nada que agradecer. Saludos, abrazo a ti, a Toño y a todo el público memorioso que nos ve, que nos escucha. Y aquí vamos a estar al pie del cañón. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Nos vemos hoy a las 8:30 en Los Datos Duros, y mañana nos encontramos aquí para investigación especial, investigación con datos duros, investigación con los pelos de la burra en la mano, no como estos personajes abyectos que desde una burbuja están diciendo cosas que no pueden sustentar. Fuerte abrazo, y si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el día de mañana. Claro que sí, te mando un abrazo, querido Ricardo, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Déjeme. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1,000,000 de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter, en @-Vicente Serrano,
y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.